Bestial de México. Bestial. Iowa. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Señor, una foto por acá, señor. Allá, ¿a qué lado? ¿A qué lado? Así, mira, por acá. Acá también. Suéltalo, suéltalo. Que se vaya. Cumplió con su deber como ciudadano. Sí, claro que sí. Yo la verdad que me siento muy a gusto este día en la mañana. Muy fortalecido con el apoyo de muchísima gente y sobre todo con el haber cumplido en esta campaña y pues prácticamente culminar con este proceso al momento de colocar mi propio voto. ¿Y cómo espera que siga este proceso durante el día? Espero que sea un proceso limpio, un proceso tranquilo, un proceso en paz, un proceso que podamos vivir todos los ciudadanos esta fiesta cívica y sobre todo que nos dé la fortaleza de que el resultado que se genere en esta jornada lo sepamos respetar todos los actores políticos. ¿Qué va a ser el resto del día? Bueno, voy a descansar un rato en mi casa, voy a esperar prácticamente saber cómo están los resultados. Y sobre todo, pues esperar todo el día, ¿no? Prácticamente hasta que se den los resultados. ¿Cómo se sintió la jornada? Bueno, hasta lo que yo sé ahorita, me han reportado que hay algunas gentes que no salen en los listados nominales. Eso es problema del Consejo Estatal Electoral, no es problema ni del partido, creo yo. Pero más sin embargo, veo que es algo tranquilo lo que está sucediendo, está bien. Espero que así transcurra toda la jornada y que no haya ningún incidente. Espero una buena participación de la gente. Bueno, yo la verdad que sí tengo mucho ánimo a la gente que me ha dado su respaldo, su voto, de que salga a votar. Creo que si esa gente sale y vota y nos da el respaldo, muy probablemente el objetivo sea el otro.